Pues en ruach means teachable. Quiere decir enseñables. Those who don't climb the mountain. Aquellos que no suben a la montaña. Well, he offended me. Oh, él me ofendió. I'm done. Ya acabé. I will not listen. No voy a escuchar. I will not forgive. No voy a perdonar. I need 100 chances, but he only gets one for me. Yo necesito 100 oportunidades. But Lord knows I need 100 chances. Una de mí. To be forgiven. Pero Yahweh sabe que yo necesito 100 oportunidades. But in my self-righteous pride. Pero en mi orgullo autorrecto. Mariami, I'm only giving her one chance. A Mariami solo le doy una chance. And no more. Y nada más. That's not poor in Ruach. Eso no es ser pobre en Ruach. Poor in Ruach is this. Ser pobre en Ruach es esto. Offenses will come. Las ofensas vendrán. Prepare for them. Prepárense para ellas. Be humble. Sean humildes. Be correctable. Sean corregibles. Be teachable. Sean enseñables. Yeah, who corrects your mountain, Sholia? ¿Quién le corrige a usted su montaña, Sholia? You said you talk about this mountain. Cuando usted habla de esta montaña. Who corrects your mountain? ¿Quién corrige su montaña? Same one that corrects yours. El mismo que le corrige la suya. The Ruach. La Ruach. That's why I have to make a fool of myself with all this apologizing all the time. Y es por eso people que call it weakness. I call it trying to be poor in Ruach. Y es por eso que tengo que verme como un tonto cada vez que pido disculpas. La gente dice, oh, eso es ser pobre en humildad, pero yo lo llamo ser pobre en Ruach, ser humilde. Those who are poor in Ruach. Aquellos que son pobres en Ruach, pobres en Ruach. Theirs is the Malchut HaShamayim. De ellos es el reino de los Shamayim. Theirs is the kingdom. De ellos es el reino. Teachable. Enseñables. Poor in spirit. Pobres en Ruach. In humility. En humildad. Willing to forgive. Dispuestos a perdonar. Willing to be taught. Dispuestos a ser enseñados. Willing to be corrected. Dispuestos a ser corregidos. Highly favored and chosen. Altamente favorecidos y escogidos. Are teachable. Son los enseñables. Are those who could be corrected. Son aquellos que pueden ser corregidos. Are those who could be guided. Son aquellos que pueden ser guiados. Are those who climb the mountain. Son aquellos que suben la montaña. When you climb that mountain, cuando usted escala esa montaña, you're declaring, está usted declarando, Master, Maestro, your constitution, su constitución, lead me, guíeme, guide me, guíeme, prosper me. Hágame. And yes, if necessary, correct. Y si es necesario, corríjame. None of us likes correction. A nadie nos gusta la corrección. We all hate correction. Todos odiamos la corrección. Who does he think? ¿Quién se cree? He puts on one shoe at a time, just like me. Él se pone un zapato a la vez, así como yo. He goes to the restroom. Él va al baño. Who does he think? Igual. ¿Quién se cree? Ask Yahuwah. Pregúntele a Yahuwah. Who is my father? ¿Quién es mi Abba? Who is my mother? ¿Quién es mi ima? When you find out that Yahweh doesn't put you on the mountain, cuando usted descubre que Yahweh no lo posiciona en la montaña, without a spiritual father and mother, sin un Abba y una ima espiritual, then you need to honor them. Entonces necesita estimarlos. When our parents age, cuando nuestros papás se envejecen, are we supposed to put them in the garage? ¿Estamos supuestos a ponerlos en el guardacarros? Or are we supposed to look after them? O estar cuidándolos. Where do you get this idea that he's the paid professional? I tithe to him, so he's got to always be checking up on us, and I don't have to do anything. ¿De dónde se consigue usted esta idea que él es el profesional pagado y que él siempre tiene que estar vigilándonos a nosotros y yo no tengo que hacer nada? When we think like that, cuando pensamos así, we are rich. Somos ricos. En Ruach. And we're violating, y estamos violando the Constitution. La Constitución. When your parents age, cuando sus papás envejecen, if you want to honor your mother and father, si usted quiere estimar a su abba y a su ima, you're gonna have to take care of. Va a tener que cuidar de ellos. Why isn't it the same on the mountain of Yeshua? ¿Por qué no es lo mismo en la montaña? Why is it different on the mountain? ¿Por qué es diferente en la montaña? It's the same principle. Es el mismo principio. Let's take care of each other. Cuidémonos el uno al otro. Let's check up on each other. Cuidémonos el uno al otro. Let's love each other. Amémonos, apreciémonos el uno al otro. Let's not appear on this mountain. No aparezcámonos en esta montaña. Rich in Ruach. Ricos en Ruach. But poor in Ruach. Pero pobres en Ruach. If we're poor in Ruach. Porque si somos pobres en Ruach. We're chosen. Hemos sido escogidos. Favored. Hemos sido favorecidos. By his Ruach. Por su Ruach. That's what it means. Eso es lo que quiere decir. I don't understand what beatitudes are.
Yo no entiendo lo que son bienaventuranzas. How are beatitudes different from D-attitudes? ¿Cómo son las bienaventuranzas diferentes a las no aventuranzas? Or Z-attitudes. Las malaventuranzas. What's the difference between a beatitude and a Z-attitude? ¿Cuál es la diferencia entre una bienaventuranza y una malaventuranza? Just about what? Just about a few letters. Unas cuantas letras. So notice, así que noten, the multitudes, las multitudes are not poor in Ruach. No son pobres en Ruach. The disciples, los talmidim, are chosen in favor, son escogidos y favorecidos, as they listen to his words, al oír sus palabras, and stay poor, y mantenerse pobres, in the Ruach. En la Ruach. Make sense? ¿Entienden? Teachable. Enseñables. You ever meet a minister who's no longer teachable? ¿Usted ha conocido a un ministro que ya no es enseñable? You ever meet somebody on Facebook? ¿Ha conocido usted a alguien en Facebook? Who's no longer teachable? ¿Y ya no es enseñable? Thousands. Miles. Thousands. Miles. We need to be different. Necesitamos ser diferentes. The multitudes are this way. Las multitudes son de esta manera. Come to me for teaching. Venga usted a mí para la enseñanza. Let me teach you something. Déjeme enseñarle algo. The disciples are. Los aprendices. That's not where the favor is. Ahí no está el favor. The favor is to find my spiritual father and mother and to go on to the mountain of Yeshua and wait for Yeshua's words to come from the mountain, the constitution of how I have to conduct myself. El favor es descubrir cómo necesito yo comportarme a mí mismo, comportarme. Yeshua called us up on that mountain. Yeshua nos hizo subir sobre esa montaña, nos llamó a subir la montaña. To teach us how we're going to prosper. Para enseñarnos cómo triunfar. Humility. Humildad. Remember the example I gave you earlier? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di anteriormente? The chutzpah. La chutzpah. Of Shimon Kefa. De Shimon Kefa. Chutzpah. Chutzpah. Hey, Rabbi. Oiga, Rabino. Stay in your lane. Quédese usted en su vía. You teach. Usted enseñe. And I'll fish. Y yo pescaré. Yeshua said. Yeshua dijo. Kefa. Kefa. Let down your net for baja a catch. Baja tu red para una pesca. Rabbi, you're not a fisherman all night. He said. Rabino, usted no es pescador toda la laila. Nevertheless, in your word. Sin embargo, en su palabra. I will let down my net. Yo bajaré mi red. And he had so many fish. Y tuvo tantos pescados. And what happened? ¿Qué pasó? The nets broke. Que se rompieron las redes. He was so favored. Fue tan favorecido. And chosen. Y escogido. That he could not take all the fish back to shore. Que ni siquiera podía subir todos los pescados a la costa y al barco. So what did Kefa learn? Así que, ¿qué aprendió Kefa? In the areas of our life. En las áreas de nuestras existencias. Where we think we're doing good. En donde pensamos que estamos triunfando. We got to make sure. Tenemos que confirmar. That he gets the glory. Que él reciba la kabod. La estima. Necesitamos mantenernos pobres en Ruach. Antes de que se me olvide, Tlarbaba. Antes de que se me olvide, you will be humble. Usted será humillado. I will be humble. Yo seré humillado. You got two choices. Tiene usted dos opciones. Humble yourself. Se humilla usted mismo. Or he will. O él lo humillará. That's scary. Eso es temeroso. That's the Ruach just gave it. La Ruach me lo acaba de dar. You have two choices. We will humble ourselves. O nos humillamos a nosotros mismos. Or the Ruach will humble. O la Ruach nos humilla. We'll make things right according to the Constitution. Hacemos las cosas correctamente de acuerdo a la Constitución. We'll live by the Constitution. Viviremos de acuerdo a la Constitución. Or he will make us poor in Ruach. O él nos empobrecerá en Ruach. But if he makes us poor in Ruach, we lose the blessing. Pero si él nos empobrece en Ruach, perdemos la braca. The blessing is humbling ourselves under the mighty hand of Yahweh, that he may exalt us. In due season. La verdad que es humillarnos a nosotros mismos bajo la mano todopoderosa de Yahweh para que Él nos exalte en nuestro tiempo debido. Pero si no nos humillamos a nosotros mismos y Él tiene que humillarnos a nosotros, no vamos a recibir braca. La corrección. Corrección. Esa no es braca. Constitution number two. Constitución número 2. So in order. First, in order to inherit the malchut. Así que para que nosotros podamos heredar el reino. To receive everything the malchut has. Para recibir todo lo que tiene el malchut. We need to be poor. Necesitamos ser pobres. And humble. Y humildes. And get rid of any pride. Y deshacernos de todo el orgullo. For some reason, I never put the dots together. Y si por alguna razón yo nunca reuní los puntos. I don't pray. No oro. I don't read the word. No leo la palabra. I know this too much. I know the word by heart. Whatever. Conozco la palabra ya del corazón, lo que sea. It's pride. Ahí hay orgullo. I'm scared. Tengo temor.
Sometimes we don't pray. A veces cuando no oramos, we're scared to give Yahweh. Tenemos miedo de darle a Yahweh access. El acceso to everything. A todo. En nuestras vidas. That's crazy. Eso es loco. We think we can. This day we can handle this. Pensamos que hoy podemos administrarlo. O administrarlo. O peor aún. When we're poor in Ruach. Cuando somos pobres en Ruach. And we call on Yahweh. Y clamamos a Yahweh. So the devil has sometimes lied to us. El diablo a veces nos ha engañado. That things will go wrong. Que las cosas van a empeorar. Everything's fine. Que todo está todo. You don't need to do the spiritual stuff right now. No se necesita hacer lo espiritual en este momento. Because things are doing. And if you pray, things may He may, you like where you are. Some of us like where we are in our lives right now, and we don't want him messing it up. Come on. Algunos de nosotros we nos pray gusta in the science to, he says, okay. Algunos de nosotros nos gusta donde nos encontramos en este momento y pensamos que si al orar van a arruinarse las cosas. So we have that issues. Así que tenemos esos problemas. Blessed are the poor. Baruch son los pobres. In Ruach. En Ruach. That's how we enter. Así es como entramos. How do we enter the kingdom? ¿Cómo entramos en el reino? I'm a sinner. Soy un pecador. Forgive me. Perdóname. Pardon me. Perdóname. I receive your forgiveness. Recibo tu perdón. I believe you rose from the dead. Creo que tú te levantaste de entre los muertos. We all enter the kingdom. Todos entramos al reino. Poor in Ruach. Pobres en Ruach. But guess what, boys and girls? Pero qué creen, muchachos y muchachas? We don't stay there. No nos quedamos así. True. You can't enter the kingdom without being poor in Ruach. Uno no puede entrar al reino sin ser pobre en Ruach. The first time someone compliments us. Pero la primera vez que alguien nos halaga. They compliment our cooking. Halaga nuestra cocina. The puffing. Se. We start getting puffed up. Comenzamos a. And when we don't stay poor in Ruach. Y cuando no nos mantenemos pobres en Ruach. And when we get puffed up. Y cuando nos inflamos. We leave the mountain. Abandonamos la montaña. We get removed from the mountain. Nos quitan de la montaña. That doesn't mean we lose our salvation. Eso no quiere decir que perdemos nuestra redención. We don't hear what's coming out of his mouth anymore because we've been puffed up. Quiere decir que ya no estamos oyendo lo que viene de su boca porque nos hemos inflado. So we all enter the kingdom by being poor in Ruach. Así que todos entramos al reino al ser pobres en Ruach. But the attitude is to stay poor. Pero la actitud es mantenernos pobres en la Ruach. Stay teachable. Mantenernos enseñables. Stay corrected. Mantenernos corregibles. What your spiritual leader tells you. Lo que le diga su líder espiritual. To delete yourself. De quitarse a sí mismo. From debates and discussions de debates, that question the deity of Yeshua and the inspiration of the Brit Hadashah. De debates y discusiones que dudan, cuestionan la inspiración de Brit Hadashah y de el estado de ser el Elohim de Yeshua. We need to be teachable. Necesitamos ser enseñables. And we need to run to obey. Y necesitamos correr para obedecer. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? We got to run to. We all enter the kingdom poor in Ruach. The problem is we don't stay poor. In todos entramos al reino pobres en Ruach. El problema es que no nos mantenemos pobres en Ruach. Constitution point number two. Punto de constitución número dos. Blessed are those who mourn. Baruch son aquellos que lloran. Or favored and chosen. O favorecidos y escogidos. Are those who mourn. Son aquellos que lloran. Especially favored. Especialmente favorecidos. And chosen. Y escogidos. Are those who mourn. Los que lloran. For they shall receive the comfort. Porque ellos recibirán consolación. Of the king. Del rey. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? They mourn. Lloran. For their humanity. Por su humanidad. They mourn. Lloran. For their limitation. Por su limitación. As human beings. Como seres humanos. They mourn. Lloran. For their limitations. Por causa de sus limitaciones. For all that we are not. Por todo lo que no somos. It can be very depressing. No, puede ser muy deprimente. That's one of the reasons a lot of us don't like looking in the mirror. Esa es una de las razones que muchos de nosotros I've never met a woman who likes to look at herself. Vernos en el espejo. I've never met a woman who can't stop. Yo nunca he visto una mujer que no puede verse en el espejo. Nunca he visto una mujer que no pueda parar de verse en el espejo. But I've never met a woman. Pero nunca he conocido a una mujer really likes what she sees. Que realmente le gusta lo que ve. Come on, ladies, give me a little amen, brother. Denme un amen. But we can't stop looking. Pero no podemos dejar de ver. It's okay. Está todo. To mourn. Llorar. After our nothingness.
tras nuestro nada. So Yahweh says your favor. Así que Yahweh dice son favorecidos. In the kingdom, the constitution works this way. En el reino la constitución funciona de esta manera. When you mourn for everything that you are not. Cuando ustedes lloran por todo lo que no son. I will comfort you. Yo los consolaré. With all of me. Con todo mío. And with everything that I am. Yo soy. Can I get a witness? Amen. We need to be comforted. Tenemos que ser consolados. With all that He is. Con todo lo que Él es. All His power. Todo su poder. All of His hope. Todo su esperanza. All of His joy. Todo su júbilo. All of His direction. Toda su dirección. All of His guidance. Toda su guía. All of His purpose. Todo su propósito. We have to first mourn. Pero primero tenemos que afligirnos, llorar. Yeshua, ¿cómo lloramos? Without you, Yeshua, sin ti, I can do nothing. Yo no puedo hacer nada. I am nothing. Yo no soy nada. I've hurt somebody. He lastimado a alguien. I've hated somebody. He odiado a alguien. I didn't care about others. No me importaron otros. I dismissed others. Yo despedí a otros. I mourn. Yo me lamenté sobre mis tendencias de seguir dando excusas por mi comportamiento. Eso es algo por qué llorar. Estoy lamentando las cosas que sigo haciendo. That's okay. Y eso está todo. You'll be comforted. Usted será consolado. If you excuse away, si dan excusas, when you're instructed, cuando son instruidos, and you make excuses, y hacen excusas, you're not favored. No son favorecidos. That special chosenness, esa selección especial, will not come upon you. No vendrá sobre ustedes ese favor. And overtake you. Ni los vencerá. Constitution point one. Punto de constitución uno. Be humble. Sean humildes. This is the way the mountain works. Así funciona la montaña. This is the way the mountain does business. Así hace sus asuntos la montaña. Number one, primero, be humble. Stay humble. Sean humildes, quédense humildes. When you get out of humility, humble yourself before He humbles you. Cuando se escapen de la humildad, humíllense antes de que Él los humille. Number two. Segundo. Mourn. Lloren. For those things. Por aquellas cosas. That the rock shows you needs to be fixed. Que la rock les está enseñando que necesitan ser arregladas. That the rock shows you. Que la rock les enseña. Needs to be corrected. Que necesitan ser corregidas. Mourn over it. Lloren sobre él. Don't get arrogant. No se pongan arrogantes. Don't send an email. No envíen un correo electrónico. Don't make it worse by being frustrated. No le empeoren al frustrarse. That leads to more. Que eso conduce a más rebelión. More. Over your inclination. Lloren sobre sus inclinaciones. And then you'll be favored. Y ahí serán favorecidos. Does that make sense? Entiendo. Mourn over your inclination. Lloren sobre sus. We all have those tendencies to lash out and to get frustrated. Sus inclinaciones. Todos tenemos las tendencias de frustrarnos. And Yahweh says. Y Yahweh dice. I'll change it. Lo cambiaré. When I return, I'll change. Cuando yo regrese, lo cambiaré. I'm going to comfort you. Voy a consolarlos. Reaching out in frustration. Alcanzar en frustración. Responding in anger. Responder en enojo. Returning. Regresando. To the depression. A la depresión. And despondency. Y a, and not allowing the joy. Y no permitir que el júbilo. To be with you. Esté con ustedes. And to be your strength. Y sea su fuerza. Mourn. Lamenten. Mourn over our inclinations. Lamenten sus inclinaciones. My inclination. Mi inclinación. I don't want to talk to my children. Yo no quiero hablar con mis hijos. That's it. Ahí se acabó. I don't want it. It doesn't even matter anymore. Ya no importa más. If I don't see my grandchildren. Si no veo a mis nietos. I'm finished. Ya acabé. I'll never talk to that man again. Ya no vuelvo a hablar con ese hombre más. That's your inclination. Esa es la inclinación. You have mourned over. No ha lamentado sobre. The kingdom won't work. El reino no funcionará. The king is sitting. El rey está sentado. The kingdom won't work. Pero el reino no funcionará. The blessings won't work. Las bracot no funcionarán. Las bracot no funcionarán. Well, I'm not going to talk to them anymore. Ah, ya no voy a hablar they hurt con me, ellos. Yes. Me lastimaron. And sí. You've hurt Abba many times, and he still loves you, and he still talks to you, and he still receives you. Y usted ha lastimado a Abba muchas veces, y él sigue hablando con usted, lo sigue recibiendo.
Mourn over your natural inclination and tendencies. Lo siga apreciando. Lamente sobre su inclinación normal, sus tendencias. To screw up and to stop the flow of favor in your life. De arruinar e impedir el flujo de favor en su vida. That stuff stops his favor. Eso impide su favor. It impedes his favor. Eso detiene su favor. Stop those inclinations. And mourn over it. Esas inclinaciones, llore sobre ellas. That's how the king. No, am I preaching at you? No. I'm not even preaching at myself. Ni siquiera me estoy predicando a mí mismo. This is the way the kingdom works. Así es como funciona el reino. You don't want to do it the way the Constitution says it works. Si usted no quiere hacerlo de la manera que la Constitución dice que funciona. Be miserable. Sea miserable. Be angry. Sea enojado. Be unforgiving. Esté enojado. No perdone. Be a teacher and not a student. Sea un maestro y no un aprendiz. Keep teaching everything that walks as if you and I know it all and not learning anything. Sígame enseñando. Stay in those groups. Quédese en esos grupos. Because what you're going to hear in those groups, it doesn't come out of the mouth of Yahweh, it comes out of the mouth of fear, doubt, and insecurity. And if you eat that stuff, you'll produce that stuff. Lo que usted va a oír en esos grupos produce temor, duda y incredulidad. Y si eso es lo que siembran en usted, eso es lo que usted va a producir. I know that Paul wrote the scriptures from the breath of Yahweh. Yo sé que I don't need a Facebook group to debate this. Yo sé que Pablo sí escribió las escrituras de la boca de Yahweh. Get out. No necesito un grupo de Facebook para debatirlo. Váyanse. This is what it means to mourn. Esto es lo que quiere decir lamentar. Over our natural inclination. Sobre nuestra inclinación normal. Because brothers and sisters, on the mountain. Porque sobre la montaña. It all comes out of his mouth pure. Todo viene de su boca puramente. There's no corruption to what comes out of his mouth. No hay corrupción a lo que viene de su boca. Can we talk before I forget? Podemos hablar antes de que se me olvide. I'm going to show you the stupidity of religion. Les voy a enseñar la tontería de la religión. I'm going to show you how stupid religion. Les voy a enseñar lo tonto que es la religión. Before we got saved. Antes de ser redimidos. You rebel. Usted se rebeló. And didn't do what Yahweh said to do. Y no hizo lo que Yahweh dijo que hiciera, ¿sí? You and I were rebels. Usted y yo éramos rebeldes. So the church says this. Entonces la iglesia dice esto. Get saved by grace through faith. Se ha redimido a través del favor de la ternura en la fe. And your rebellion. Y en su rebelión. Come to Yeshua by grace. Venga Yeshua, acabe con la rebelión y venga Yeshua a través and de su favor. Then, y luego, you're no longer under the Torah. Ya no está usted bajo Torah. You're no longer under the law. Ya no está bajo la ley. Go back. Regrese. To disobey. A desobedecer. The very thing. Lo mismo. That led to the destruction of your life. Que causó la destrucción de su vida. Before you got saved. Antes de ser redimido. Well, I'm preaching. Come on. Oh, le estoy predicando a alguien. How stupid religion. Qué tonta es la religión. So, Yeshua said, if you do my commandments. Entonces Yeshua dijo, si ustedes hacen mis mandamientos. You'll be blessed. Serán Baruch, bien, bendecidos, favorecidos. You'll be chosen. Serán escogidos. So religion says this. Así que la religión dice esto. Come to the Messiah. Vengan al Mesías. And receive his grace. Y reciban su ternura. After that. Después de eso. Come to church. Vengan a la iglesia. Because everything that he said to do. Porque todo lo que dijo que hicieran. You no longer have to do. Ya no tienen que hacerlo. So that's not coming out of his mouth, it's coming out of somebody else's mouth. Así que eso no viene de la boca de él, eso viene de la boca de alguien so más. Let me get this straight. Así que déjeme entender. When I didn't do what he said to do. Cuando yo no hice lo que él me dijo que hiciera. I was suicidal. Era yo suicida. I had depression. Tenía depresión. I had murder in my heart. Tenía el asesinato en mi corazón. And now that I'm saved, pastor, and I'm in your church. Y ya que he sido redimido, pastor, y estoy en su iglesia. You're telling me I don't need to obey the Father. Usted me está diciendo que no necesito obedecer al Abba. Now that I'm saved. Ya que soy redimido. So that means I'm going to have the same results. Entonces eso quiere decir que voy a tener los mismos resultados que tenía anteriormente. I want to be favored. Yo quiero ser favorecido. I want to be supernaturally chosen for favor. Yo quiero ser seleccionado sobrenormalmente para el favor. I want different results. Quiero resultados diferentes. When the pastor says you're saved by grace and then you don't have to obey the Torah. Cuando el pastor dice que han sido redimidos a través de la gracia y que no tienen que obedecer la Torah. They're sending you back to your lifestyle and to the fruit of death in your old lifestyle. Los están regresando a su estilo de vivir anterior y al fruto de la muerte de su estilo de vivir anterior. Yeah, help us. Ayuda a Yahweh. And how does that happen?
¿Y cómo acontece eso? How do we repent? ¿Cómo nos arrepentimos? Of not obeying the Torah. What is sin? ¿Qué es el pecado? Disobeying the Torah. El pecado es el desobedecer la Torah. How do we repent of disobeying the Torah? ¿Cómo nos arrepentimos de desobediencia a Torah? Go to a church. Vamos a la iglesia. That tells us, now that you're saved, que nos dice ya que han sido redimidos. Continue to disobey. Continúen desobedeciendo. What they're really saying is you're going to go right back to where you came from. Pero lo que realmente están diciendo es que vamos a regresar a donde vinimos. Hopeless, hapless, and a child of death. Sin esperanza, because we didn't obey. Sin favor y un hijo de muerte porque desobedecimos. So we mourn. Así que lamentamos. That teaching. Esa enseñanza. We mourn. Lamentamos. Over every word that came out of every mouth that was not from his mouth. Come on, that's the Constitution. Con respecto a toda palabra que escuchamos que no vino de su boca. If you want to prosper in the kingdom. Esa es la constitución. Si quieren ustedes triunfar en el reino, you and I need to mourn. Usted y yo tenemos que lamentar. Over every word. Toda palabra. That came from somebody else's mouth. Que vino de la boca de alguien más. That we adopted. Que adoptamos. Hook, line, and sinker. Que adoptamos sin duda, sin pregunta. Stay there. Let me fast forward. Déjenme avanzar. Go to verse 17. Vamos al verso 17. Here's how the kingdom works. Así es como funciona el reino. Why enter the kingdom if it's not going to work? Para que entrar en el reino si no va a funcionar. Has anyone got saved and entered the kingdom so it wouldn't work or so that it would send you back to your old lifestyle? ¿Ha entrado uno al reino para que no funcionara o para que lo regresaran a su vida anterior? Think not that I have come to weaken. No piensen que he venido a debilitar. Or destroy the Torah. O a destruir Torah. Or the Nevi'im. O a los profetas. I have not come to weaken or destroy. Yo no he venido para probar ni destruir. But to completely reveal. Sino para revelar completamente. In its intended fullness. En su plenitud intencional. I'll talk more about this tomorrow morning at 10 a.m. Y hablaré más de esto mañana en la mañana a las 10 de la mañana. Because we're not going to get to it today. Porque no vamos a acabarlo hoy. Verse 18. Verso 18. For truly I say to you, porque ciertamente les digo, until the current Shemaim and earth pass away, que hasta que los Shemaim y la tierra de hoy pasen, not one yud or nekuda, ni una nekuda, will by any means pass from the law of the Torah, pasará de la Torah, la instrucción, to all be fulfilled. Hasta que todo se haya cumplido. And don't miss this. Y no se pierdan esto. Talk about mourning. Hablando de lamento. You want the kingdom to work? ¿Quieren que funcione el reino? You want the kingdom to work? ¿Quiere usted que funcione el reino? Are you ready to mourn over the garbage of doubt and unbelief that you've been listening to on Facebook and on the internet? Are you ready to mourn, or you still want to stay in confusion? ¿Están ustedes dispuestos? Do you enjoy being confused? Toda la confusión, toda la incredulidad, todo lo que han estado entreteniendo en Facebook, ¿quieren seguir confundidos y quieren seguir lamentando? Yahweh is not the author of confusion. Yahweh no es el autor de la confusión. Let's continue. Continuemos. Whoever breaks or weakens. Cualquiera que quebrante o debilite. What seems to be the most unimportant or the least Torah command, verse 19. Lo que aparente ser lo menos importante o más débil de los mandamientos, verso 19. And shall teach men. Y que enseñe. That they no longer have to obey the Torah. A los hombres que ya no tienen que obedecer Torah. Sending them back to their old lifestyle. Regresándolos a su estilo de vivir anterior. Away from kingdom favor and prosperity. Lejos del favor del reino y el triunfo. He will be called least. Él será llamado pequeño. In the kingdom. Muy pequeño en el reino. But whoever does Torah. Pero aquel que haga Torah. And teaches Torah. Y enseña Torah. That same. Esa misma persona. On my mountain. Sobre mi montaña. Will be called great on my mountain. Será llamado grande sobre mi montaña. Which is. Que es. The Malchut HaShamayim. El reino de los Shamayim. Which is the kingdom of Yahweh. Que es el reino de Yahweh. Wow. So when someone says. Tells you. Entonces cuando alguien le dice, let me change that. Déjeme cambiarlo. Before you got saved. Antes de usted ser redimido. How many of you were keeping the Torah? ¿Cuántos de ustedes estaban guardando Torah? Say your hand, please. If you were keeping Torah before you got déjeme saved. Déjeme ver su mano por favor si usted estaba guardando Torah antes de ser redimido. I was Jewish. Yo era judío. And I wasn't keeping Torah. Y yo no estaba guardando Torah. Now you're keeping Torah. Ya guardan Torah. Now you're keeping Shabbat. Están guardando Shabbat. Now you're keeping Moedim. Están guardando los tiempos apuntados. Now you're eating kosher. Están comiendo kosher. Now you're not forsaking the assembly of yourselves together as the manner of some is. All the more as you see the day approaching. Hebrews 10:25. No gathering with the saints. Se están reuniendo con los kiddushim, no abandonando el reunirse con los kiddushim.
So let me ask you a question. Así que déjeme hacerle una pregunta. Answer me honestly. Y respóndeme con sinceridad. Are you doing better now? ¿Está usted haciendo mejor hoy? That you're studying. Ya que está usted escudriñando. And obeying the Torah. Y obedeciendo a Torah. Or were you doing better then? ¿O estaba usted haciendo mejor entonces? You didn't obey his word. Cuando no obedecía a Torah. And you didn't obey his word. Y no obedecía a su palabra. What are you doing better? ¿En dónde está mejorando? The proof is in the pudding. La prueba está en el pudín. John chapter 7, if you do my doctrine, you'll know if it came from Casper the Friendly Ghost and Warner Brothers, or it came from heaven. If you just do what I tell you, you'll know where it came from. Juan capítulo 7, come on now. Que okay. La prueba está en los hechos. Si usted está mejorando al obedecer la instrucción, al obedecer las palabras, a comparación de cuando no las obedecía, ahí está la prueba de que la enseñanza es Kadosh, es Torah. So people say to you, hey, Zachariah, don't do the Torah, we're under grace. What they're saying is, go back to your old miserable life. Entonces cuando le dicen, hey, Zachariah, no obedezca Torah, estamos bajo la gracia. Lo que realmente le están diciendo es que regrese uno a su vida miserable. Have those fruits. Miserable, tenga esos frutos. And don't do what Yeshua did. Y no haga lo que Yeshua hacía. So how do I know what's right? Así que ¿cómo sé yo lo que es correcto? Very simple. Muy simple. When you do what Yeshua said to do. Cuando uno hace lo que Yeshua dijo que hiciera. You will see the results. Usted verá los resultados. They're going to be different than they used to be. Van a ser diferente a lo que eran. Now watch what Yeshua said. Y mire lo que dice Yeshua. So that in my mountain. Para que en mi montaña. When I open my mouth. Cuando yo abra mi boca. I will teach you the commandments. Yo les enseñaré los mandamientos. But I'm going to teach you. Pero yo les voy a enseñar. So you can do them. Para que los hagan. Because if you do them and teach others to do them. Porque si ustedes los hacen y enseñan a otros a que los hagan. You'll be great. Usted será grande. On my mountain. Sobre mi montaña. In my kingdom. En mi reino. If you don't do them. Pero si no los hacen. And you teach others that now that they're saved, they don't have to do them. Y les enseña a otros que ya que son redimidos no tienen que hacerlo. You'll be in my kingdom. Ustedes estarán en mi reino. You'll still be saved. Sí será redimido. But you won't be favored. Pero no será favorecido. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? That's exactly what it says. Eso es exactamente lo que can dice. You be in his kingdom and not be blessed? ¿Puede uno estar en su reino y no ser Baruch? Give me your attention, please. Deme su atención, por favor. Are most people in churches and messianic synagogues blessed? Están las mayores broken sick. Está la mayor parte de la gente que está en las iglesias y en las sinagogas triunfando o están quebrantados en pecado y no triunfando. If you go to most churches and congregations, si usted vaya a la mayor parte de las congregaciones, we're supposed to be blessed, estamos supuestos a tener braca, favored and chosen, ser favorecidos y escogidos. Está la mayor parte de la gente ahí miserable, broke, en quiebra, and many sick. Y muchos enfermos. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Because you can be in the kingdom. Porque usted puede estar en el reino. But not be favored and chosen. Pero no ser favorecido why? Ni escogido. ¿Por qué? Because to be favored and chosen. Porque el ser favorecido y ser escogido. You must do what comes. You must not just hear, but you must do what comes out of his mouth. Usted tiene que hacer no solamente oír, tiene que hacer lo que procede de su boca. Show me a group. Enséñeme usted un grupo. And hears. Que oye. And does. Y que hace. And I'll show you a people. Y yo les enseñaré un pueblo. Or especially favored and chosen. Que ha sido especialmente favorecido y seleccionado. For supernatural intervention. Para intervención sobrenatural. Favored and chosen. Favorecidos y escogidos. For supernatural intervention. Para intervención sobrenormal. Everyone in this room. Todos en este cuarto. Now that you're doing Torah. Ya que están haciendo ustedes Torah. You're doing a lot better. Están mejorando. Than when you disobeyed the Torah. De lo cuando desobedecían. Yes. Sí. You're being a lot more favored. Están siendo mucho más favorecidos. So religion says, but you don't need it. Así que la religión dice, pero usted no lo you necesita. Need to not do Torah. Usted necesita no hacer Torah. And go back to that place. Y regresar a ese lugar. Where you were miserable. En donde era usted miserable. Sorry. Perdone. Ain't buying. No voy a comprar eso. Let's continue. Continuemos. So in other words, they'll be in the kingdom. Así que en otras palabras, estarán en el reino. But if they don't practice the Torah, pero si no practican Torah, they're going to be least. Van a ser menores. So that shows us you can be saved. Así que eso nos comprueba que uno puede ser redimido and not the head. Y no ser la cabeza. And remain the tail. Y permanecer la cola.
Is that what you think Yeshua wants for your life? ¿Es eso lo to be saved, but always be the tail and not the head? Que Yeshua quiere He's got something better for you, all of us. De ser redimido, pero siempre ser la cola y no la cabeza. Él tiene algo mejor para nosotros. But it requires you to sign the Constitution. Pero requiere que usted firme la Constitución. Number one. Primero. More humble. Más humildad. More ruach. Pobres en ruach. Number two. Segundo. To mourn. Lamentar. Over things that are removing sobre me. Las cosas que están. From the words of his mouth. Quitándome de las palabras de su boca. Number three. Tercero. I'm sorry. So that I can be comforted. Perdón, para que yo pueda ser consolado. Now verse 5. Verso 5. Matthew 5, 5. Matthew 5, 5. Mateo 5, 5. Supernaturally favored and chosen. Sobrenormalmente favorecidos y escogidos. Are those who are meek. Son aquellos que son mansos. Meek. Mansos. Does not mean weak. No quiere decir débiles. Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, was said to be the meekest man on the face of the earth. Se decía ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Brothers and sisters, this is so simple; it's all tied together. Esto es tan simple que todo se une, fraternos y fraternas. To be meek means el ser manso quiere decir you stop teaching, que deja uno de enseñar, and you find your spiritual father, y se encuentra su abba espiritual, and you declare yourself a student, y se declara a sí mismo un aprendiz. That doesn't mean your spiritual father is perfect. Eso no quiere decir que su abba espiritual sea perfecto, it means you're not an orphan. Sino que quiere decir que usted no es un huérfano. Meekness means la mansedumbre quiere decir I need guidance. Yo necesito guianza. I need learning. Yo necesito aprendizaje. I need discipleship. Yo necesito instrucción. And you mourn. Y uno lamenta. Over trying to be your own teacher. El querer ser su propio maestro. You mourn. Uno lamenta. Over pride. El orgullo. These are all things that stop you from prospering on the mountain. You could be on the mountain, but not prospering on the mountain. Todas estas cosas son cosas que le impiden ser estar en la montaña y no triunfar. That's why be these attitudes. Es por eso que estas actitudes son los que debemos adoptar. Why do I need to become these attitudes? ¿Por qué necesito yo adoptar estas actitudes? If I gave you a choice between riches and poverty, you choose rich. You choose little guilt. Si yo le doy a usted la opción entre la pobreza y la riqueza, usted escoge el oro. If I gave you a choice between cancer at 40 or cancer at 90, most of us would choose cancer at 90. Si yo le doy a ustedes la opción de cáncer a los 40 o cáncer a los 90, ustedes van a escoger cáncer a los 90. We're not just called to survive on the mountain. No se nos llama sobrevivir sobre la montaña. We need to know the Constitution, the mountain Constitution. Necesitamos conocer la Constitución de la montaña. I want to serve Yahweh. Yo quiero servir a Yahweh. In meekness. En mansedumbre. To inherit the land. Para heredar la tierra. So now wait a second. Pero espérese un segundo. Something's not clicking. Algo no está haciendo clic. If Moshe Rabbeinu was the meekest man on the earth. Si Moshe, nuestro maestro, fue el hombre más manso en la tierra. And he didn't inherit the land of Israel. Y él no heredó la tierra de Why Israel. Why didn't he get in? Why didn't he get in? ¿Por qué no entró? Because he misrepresented. Porque él mal representó a Yahweh. The rock was Yeshua. La roca era Yeshua. The rock was never to be spoken to. La roca. I'm sorry. Was never to be smitten twice. La roca no tenía que ser golpeada dos veces. He was supposed to speak to Yeshua. Él tenía que hablarle a Yeshua. And say, receive me. Y decirle, recíbame. Forgive me. Perdóneme. Instead of speaking to the rock. En lugar de hablarle a la roca. What did Moshe Rabbeinu do? ¿Qué hizo nuestro maestro Moshe? He smote the rock twice. Yo dos veces. Yeshua was only smitten once for our sins. Yeshua fue golpeado una vez para nuestros pecados. He lost his meekness. Él perdió su mansedumbre. He cannot inherit the land. Y ya no pudo heredar la tierra. But the meek. Pero los mansos. Shall inherit the land of Israel. Heredarán la tierra de Israel. The home of the kingdom. La casa del reino. The home of the mountain. La casa de la montaña. The land of Israel and the millennial kingdom is the mountain. La tierra de Israel y el reino es la montaña. What does meekness mean? ¿Qué quiere decir mansedumbre? So somebody walks like this. Cuando alguien camina así. Not necessarily a proud look. No necesariamente una mirada altiva. Does that mean they're not meek? Quiere decir que no son mansos. Doesn't mean they're not meek. No quiere decir que no son mansos. Meekness has to do with. La mansedumbre tiene que ver con. Are the words of Yeshua's mouth. Que si las palabras de la boca de Yeshua. Through his government. A través de su gobierno. Teaching you. Están enseñándole. And yes. Y sí. Allowing yourself. Están permitirse a sí mismo. To be correct.
ser corregido. Don't fall into that trap of the enemy. No caigan en esa trampa del enemigo. Oh, so then, I hear what you're saying, but who the heck corrects you? Who the hell in heck corrects you? Ah, sí, Sholia, yo oigo lo que usted está diciendo, pero ¿quién lo corrige a usted? Whoa! Much is given. A quien mucho se le da. Much is required. Mucho se espera de él. James chapter, what is it? Jacob, capítulo 3. Yeah. Thank you. Rock, let's turn there. Jacob chapter 3. Oh, you don't want to be me. Santiago, capítulo 3. Usted you no don't want to be me. Ustedes no quieren ser yo. Because you have the Ruach through his servants to correct you. Ustedes tienen a la Ruach a través de sus siervos para corregirlos. Because you're now in government, not in a control freak mode. Porque ya está en gobierno y no en un módulo de obsesionados por el control. So who corrupts the leaders? Así que ¿quién corrige a los líderes? Who keeps the leaders weak? ¿Quién mantiene a los líderes mansos? Jacob, Santiago 3:1. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. I know it's here. That's what happens when you preach by the Ruach and you don't have notes. I had it the first time. Why didn't you listen to yourself? Or I'm talking to myself, excuse me. Jacob 3:1. Why are you looking elsewhere? Jacob 3:1. My Israelite brothers, chill. Fraternos israelitas míos, cálmense. That's what it says. Chill. Cálmense. You don't want to be a leader. Ustedes no quieren ser líderes. You don't want to be a teacher on Facebook or the internet. You really don't. En Facebook ni en ningún otro lugar. Because those who claim to be teachers, porque aquellos que se dicen ser maestros, are in for a different kind of mishpat. Están bajo un juicio diferente. Because now we have to give account not only for what we believe, porque ahí no solamente tenemos que dar cuenta por lo que nosotros creemos, but what we are dispensing, pero por lo que estamos dispensando to other people, a otra gente. Why would anybody not be meek? ¿Por qué no va a ser alguien manso? And want to be a teacher? Y querer ser maestro. If they're not sent. Si no son enviados. If they're sent. Si son enviados. That's fine. Está tú. You'll know it. Usted lo sabrá. I'll tell you somebody who's not sent. Les diré de alguien que no es enviado. The New Testament is not inspired. El Nuevo Testamento no es inspirado. Yeshua came in 1921. You just missed him. It's too bad you weren't born. But he did come. He returned already. En 1921, él ya regresó, pero usted se lo perdió. That's someone who wasn't sent. Ese es alguien que no fue enviado. When you finish listening to their message, cuando uno acaba de oír su mensaje, there are more questions. Hay más preguntas. And there's no answer. Y no hay respuesta. There is one answer. Hay solo una respuesta. Yeshua, and if it comes out of his mouth, Yeshua. It's of Yahweh. Everything that comes out of his mouth. Todo lo que viene de su boca. Which is why he is our ultimate teacher. Es por eso que él es nuestro máximo maestro. Back to Matthew 5. Regresemos a Matthew 5. Is anybody enjoying? Están gozándose. I said, is anybody enjoying? Si están gozando. I've come this morning to do a little bit of surgery. That's okay. Yo vine esta mañana para hacer un poquito de cirugía y está tú. Sometimes we need some surgery. A veces necesitamos un poquito de cirugía. Because we're talking about the mountain constitution. Porque estamos hablando de la constitución de la montaña. So the constitution has a promised land. Entonces la constitución tiene una tierra prometida. And in order to inherit the promised, y para poder heredar esa tierra prometida, you're going to have to be meek. Uno tiene que ser manso. Because Moshe was the meekest. Porque Moshe fue el más manso. And didn't inherit the land. Y no heredó la tierra. Well, how can Moshe be the meekest and not inherit the land? Pues cómo puede ser Moshe el más manso y no heredar la tierra. Answer. Respuesta. He did not live by every word that came out of the mouth of God. Él no vivió por toda la palabra que procedió de la boca de Yahweh, se la perdió.
Would anybody disagree with me? ¿Puede alguien discutir esto conmigo? The author of the Torah did not abide by every word that came out. He missed it. El autor de Torah no obedeció toda la palabra que vino de la boca de Yahweh, se lo perdió. But because of grace, pero por causa de la ternura, podemos perdernosla. And still have eternal life. Y de todos modos tener Jaim perfecto. Because of grace. Por causa de la ternura de Yahweh. Well, that doesn't mean we should take advantage. Pero eso no quiere decir que debemos de tomar ventaja de esa ternura. We need to stay meek. Necesitamos mantenernos mansos. Even if we're not always meek. Aunque no siempre seamos mansos. So stay home. Si nos mantenemos mansos. If we stay teachable. Si nos mantenemos enseñables. If we respect our honor our father and mother. Si respetamos a nuestro Abba y a nuestra Ima. We will inherit the land of Israel, home of the millennial kingdom. Sí heredaremos la tierra de Israel, la casa del reino milenial. The meekest man made one mistake and didn't inherit the land of the kingdom. The meekest man made one mistake, I'll say it again, and he didn't inherit the land of the kingdom. El hombre más manso cometió un error y por eso no heredó la tierra del reino. We can make several mistakes. ¿Podemos nosotros cometer varios errores? Because greater grace has come. Porque mayor ternura ha llegado. But in that mountain, pero en esa montaña, in order to be blessed, para poder recibir braca, we need to stay weak. Bendición, tenemos que mantenernos mansos. And that's not easy. Y eso no es fácil. Think how much you've learned. Mediten cuánto han aprendido. Think how much you know. Mediten cuánto saben. Stay meek. Mantenernos mansos. Oh, man, I'm ready to put on the talit and be on TV. No, yo estoy listo para ponerme I'm just a couple of months from being ready. Y estar en put TV. On the talit and be on TV. Estoy a unos cuantos meses de ponerme la talit y estar en TV. Stay meek. Mantenerse manso. When you're not meek. Cuando uno no es manso. Greater grace will forgive you. La Gesed mayor le perdonará. But you won't be blessed. Pero no recibirá la so bendición. Not being meek, if you're not meek, if you and I are not meek, we don't forfeit the kingdom. Así que si usted y yo no somos mansos, no nos vamos a perder el reino. We forfeit the supernatural chosen favor of Yahweh. Pero nos perdemos el favor sobrenormal de ser escogidos por Yahweh. See, this is a constitution. Esta es la constitución. On how to enjoy. De cómo gozar. And prosper. Y triunfar. In the mountains. En la montaña. Did we get saved so we wouldn't prosper? Fuimos redimidos. Did we get saved so we wouldn't be miserable? Fuimos redimidos para estar miserables. I'm gonna say it again. Lo diré de nuevo. And I'm going to share this with you, and I probably should. Y voy a compartir esto y quizás no debería. But you're forcing me. Pero me están forzando. I used to boast. Antes yo me jactaba. Many years. Hace muchos años atrás. That in all the congregations. De que en todas las congregaciones. Where I was the rabbi. En donde yo era el rabino. Or the spiritual leader. O el líder espiritual. I never did a funeral. Yo nunca hacía no. Un funeral. I've done funerals. He hecho funerales. Friends, para amigos, family, para familiares, my father, para mi papá. But no member of my congregation. Pero ningún miembro de mi congregación. Did I ever do a funeral? Hice yo un funeral para ellos. Now, there were some who used to be members. Habían algunos que antes eran miembros. They lost their meekness. Perdieron su mansedumbre. They left the congregation. Dejaron la congregación. They rose up in rebellion. Se levantaron en rebelión. And yes. Y sí. I did their funeral. Hice su funeral. You know that unless you, and you're free to correct me. Sabe que, pero y usted tiene la libertad de corregirme. Now this is another congregation. Estamos ya en otra congregación. For 30 years. 30 años. I have not had to do. No he tenido que liderar un funeral. Of a member. De ningún miembro. In good standing. Que esté en estatura. Oh. That's what it means to be blessed. Eso es lo que quiere decir ser Baruch. Favor. Do you realize that's still in effect? ¿Entiende usted que eso sigue en efecto? Our sister Tehila had left. Nuestra hija Tehila se fue. There were others that had left. Habían otros que se habían ido. No member in good standing. Pero ningún who miembro. Still attended. No one has died in 30 years of my ministry. Que se mantuvo en la congregación. Is that made me special? Nunca se había muerto. No. ¿Eso me hace especial a mí? That's para favor. Nada. That's faith. Eso es favor. Because we hear the word, porque oímos la palabra, and we're willing to do it. Y estamos dispuestos a hacerlo, and we're willing to stay meek. Y estamos dispuestos a mantenernos mansos. That blows my mind. Y eso me asombra. But ask yourself. Pero pregúntese a sí mismo. Like Moses.
como Moshe. Most people are in the kingdom. La mayor parte de la gente está en el reino. But they're not prospering. Pero no están triunfando. They're not doing better than before they accepted Yeshua. No están mejorando a diferencia antes de aceptar a Yeshua. Something's wrong. Algo está mal. And it's the constitution. Y es la constitución that reminds us que nos recuerda how to have life, de cómo encontrar Jaime vida, and to have it, y de tenerla more abundant, en plenitud. That's what the Beatitudes are. Esas son las bracotes. They're not attitudes. Las bienaventuranzas no son bienaventuranzas. They are things you need to apply in your life. Hay cosas que necesita uno aplicar en su vida. To be favored. Para ser favorecido. And to be the head and not the tail. Y de ser la cabeza y no la cola. So that your believing life. Para que su vida de creyente. Is not a Xerox copy. No sea una copia. Of your unbelieving life. De su vida de incredulidad. That wouldn't work. That's not the way it's designed to work. De esa manera no está diseñada a funcionar. All right, verse 6. Verso 6. Give me about 3 more hours with it. Denme 3 shows más y acabamos. You know why I have so many things to say? ¿Saben por qué tengo tantas cosas que decir? You know what? ¿Saben por qué? Because I'm tired of dead preachers preaching dead sermons to dead congregations. I'm tired of it. Porque estoy cansado de predicadores muertos predicándoles a exciting, a congregaciones muertas. Esta es la palabra viviente. Esto es excitante. Living word. La palabra viviente. Verso 6. Blessed are they that hunger. Pero que aquellos los que tienen hambre. And thirst. Y sed. After tzedakah. De tzedakah. For they shall be filled with kingdom bounty. De justicia, porque ellos serán saciados, serán llenos de la plenitud del reino. Brothers and sisters. Fraternos y fraternas. Stop trying to figure things out. Dejen de intentar entender las cosas. The kingdom doesn't work by analytics. El reino no funciona a través del análisis. It works by faith. Funciona a través de la fe. It works by humility. Funciona a través de la humildad. Yeshua said. Yeshua dijo. Test. Prueba. This is what I teach. Esto es lo que enseño. Test number 2. Prueba número 2. Have you done what I taught? ¿Has hecho lo que te he enseñado? Have you done what I taught? Si has hecho lo que yo te he enseñado. You can expect the results that I promised. Tú puedes esperar los resultados que te prometí. Most pastors and rabbis are doing 30 funerals a year. You're going to be in a place where the rabbi doesn't have to do any funerals. La mayor parte de los pastores están liderando 30 funerales al año. Si usted hace lo que tiene que hacer, en la palabra de Yahweh no va a tener que ejercer funerales. Most believers, they don't have enough money to go from one week to the next. La mayor parte de los clientes no tienen suficiente dinero para ir de una semana a la próxima. But if you do what I tell you to pero do, si usted hace lo que le estoy diciendo que haga, I will make sure that you do not lack and that your seed is never begging bread. Confirmaré que nunca te falte nada y que tu simiente nunca esté rogando del ejemplo. I will make sure that I supply all your needs according to my riches in glory by Messiah. Yo confirmaré de su I'll make sure of that. Todas tus necesidades. I will give you. Yo I'll take care of you. Yo te I'll provide for you. Yo proveeré por ti. Pretty good constitution. Es una constitución muy excelente. That's a pretty good constitution. Es una constitución excelente. So this nothing group we got. Así que este grupito que tenemos aquí. I don't see people not banging down the doors to get in, do you? Yo no veo a la gente tumbando la puerta para entrar. So what do we have? Así que ¿qué tenemos nosotros? No one here starving. Nadie aquí está con hambre. No one here. Nadie aquí está sin casa. No one here lives without favor. Nadie aquí vive sin favor. Without his favor. Sin su favor. So why are we different? Así que ¿por qué somos diferentes? Because the leader is better. Porque el líder es mejor. Because the people are better. Porque el pueblo es mejor. No. No. We just do what he says. Simplemente hacemos lo que él dice. And expect the results that he promised. Y esperamos los resultados que él prometió. Es muy simple. The two greatest commandments. Los dos mayores mandamientos. Very simple. Muy simple. Verso 6. Supernaturally chosen and favored. Sobrenormalmente favorecidos y escogidos. Is everyone on Twitter or internet that tunes in and begins to do what comes out of his mouth on the mountain? Son todos los que están en Facebook y en Twitter y comienzan a hacer todo lo que procede de su boca. Sobre la montaña de la Constitución.
Blessed are those who do hunger. Baruch aquellos los que tienen hambre. And are thirsty. Y que tienen sed. For His righteousness. Por su rectitud. His tzedakah. Su tzedakah. They want more of Yeshua. Ellos quieren más de Blessed Yeshua. Joseph Smith. Quieren menos and de more Joseph of Yeshua. Y más de Blessed Yeshua. The Dalai Lama. Más de Yeshua. And more of Yeshua. Menos del Dalai Lama. Less of LeBron James. Más de and more of Yeshua. Menos de LeBron Less James. Less of the LDS. Y más de Yeshua. Menos and more of Yeshua. LDS y más de Yeshua. When you hunger. Cuando uno tiene hambre. Thirst. Y tiene sed. For the King of Right. Por el Rey de la Rectitud. You'll be filled. Será lleno. What's another way of being, say being filled? ¿Cuál es otra manera de decir ser lleno? Prosper. Será triunfador. You'll be able to say with the psalmist. Crecerá, así como dice el salmista. My cup runneth over. Mi copa se está desbordando. My cup runneth over. Mi copa se está desbordando. You will be prospering in your walk. Ustedes triunfarán en su caminar. These are not about attitudes. See what the church has done? You see what they've done? They've taken laws of the kingdom and turned them into attitudes. Esto no se trata de actitudes. ¿Ven lo que la iglesia ha hecho? Han tomado leyes del reino y las han convertido en actitudes. Attitudes will get you nowhere but in trouble. Las actitudes no lo llevarán a nadie, yes? A ningún lugar más que a los problemas. Well, brothers and sisters, turn to the Beatitudes of Matthew chapter 5. We're going to be studying this. Excuse me, what are bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Escúchenme un segundo. Es una bienaventuranza. Something produced by a bee. Algo que se produce por un bien. Do I need bees? Una aventura. To have a beatitude. Can I have a beatitude? ¿Puedo yo tener una bienaventuranza? Without bees. I know it doesn't translate. It's like, what on earth is a beatitude? It is the religious attempt. ¿Qué es una bienaventuranza? Es un intento religioso. To get you to hear the word. De conseguirle oír la palabra. But not do it. Pero no hacerla. Because in doing it. Porque en hacerla. You're elevated to greatness. Está usted siendo elevado a la grandeza. In the kingdom. En el reino. So next time you hear a pastor say. Así que la próxima vez que usted oiga a un pastor decir. Time to turn to the beatitude. Vayamos a las bienaventuranzas. What you're really saying. Lo que realmente están diciendo. Is I'm going to give you some religious attitude. Les voy a dar actitud religiosa. But you're still going to be sick, poor, and miserable. Pero van a seguir and siendo depressed. Pobres, miserables, deprimidos, enfermos. What a mean issue. ¿Qué Yahshua tan malo? Just do what he said and you'll prosper. Simplemente hagan lo que él dijo y crecerán. Are you guys prospering? ¿Están ustedes creciendo? Because you're doing what he said. Porque están haciendo lo que él dijo. You can't hold it against a man with a microphone who's telling you what he said. No pueden. And call it control. Culpar a un hombre con un micrófono. De que les diga que haga lo this. Que él dijo. I do it because I'm called to do it. Y llamarlo control. Yo no tengo que hacer esto. Yo estoy haciéndolo porque he sido llamado a hacerlo. I mean, to be honest with you, the pay is a little bit on the low side. Y para decirles con sinceridad, la paga no es tan excelente. I have a big enough mouth to be able to sell cars and tractors and rake in $150,000 a year. Instead, I'm here laboring with you guys because I want to. Tengo una boca suficientemente grande para vender carros, tractores y hacer una tener una ganancia mucho mejor, pero no tengo opción. So we can't just say, oh well, he's teaching us we can't. Now I will allow you to challenge me anytime you want. Y les voy a permitir que me reten anytime cualquier momento you want. Que quieran. If what's coming out of my mouth, si lo que está procediendo de mi boca, is not what came out of it. No es lo que procedió de la de él. Feel free to challenge me. Siéntense libres de retarme respetuosamente. No hay problema. No hay problema. No hay problema. As Yahweh. Así como vive Yahweh. Do it with respect. Pero háganlo con respeto. Don't do it to everybody on the internet who's just waiting to agree with you against me. No lo hagan delante de todos en el internet que solo están esperando estar con ustedes en contra de mí. But if I show you the word, pero si les enseño la palabra, then be meek, sean mansos y humildes. And, or yo tendré que ser más humilde. I don't mind the word no correcting me. I don't mind people without the word. Si la palabra me corrige, pero me importa si hay gente sin la palabra. Eso sí me importa. I don't mind being corrected by the word. Pero no me importa ser corregido por la palabra. Okay, so back to verse 6. De nuevo al verso 6. Blessed are those who hunger and thirst. Para aquellos que tienen hambre y sed. For righteousness. De rectitud, justicia. Okay. What is righteousness? ¿Qué es la rectitud? What is truth? ¿Qué es la realidad? It's a person. Es una persona. Yeshua. Yeshua. What is righteousness? ¿Qué es la rectitud? Yeshua. Yeshua. The righteous one. Yeshua es el tzadik. What is truth?
¿Qué es la emet, la realidad? Yeshua. Yeshua. So when you hunger and thirst for more of His words, His constitution. The constitution is not there to take out life. The constitution is there so you can enjoy your journey. Así que cuando uno tiene hambre y sed por la rectitud, no está ahí para quitarles el gozo de la existencia, sino para gozar su jornada. No wonder the enemy has called these attitudes. Sin duda que el enemigo lo ha llamado estas actitudes. These are not attitudes that we're supposed to adopt. This is Torah that we're supposed to obey. Estas no son actitudes que estamos supuestos a adoptar. Esta es Torah que estamos supuestos a obedecer. My goodness gracious. This is Torah, and if we do it, we'll prosper. Esta es Torah, y si lo hacemos, triunfaremos. Let's do a little bit more than I said. Hunger, el hambre, is a natural inclination. Es una inclinación normal. Thirst, la sed, is a natural inclination. Es una inclinación normal. We are to take those natural examples. Tenemos que tomar esos ejemplos normales and correspond it, y corresponderlos into the things of the Ruach, a las cosas de la Ruach. So that if we find ourselves wanting kale and spaghetti and meatball, para que si nos encontramos queriendo col rizado o espagueti con albóndigas, y si estamos esperando la próxima comida, more than we look forward, más de lo que estamos esperando, to another time of His word, otro momento de su palabra, coming out of His mouth, viniendo de su boca, we're not hungry, no tenemos hambre, and we're not thirsty, y no tenemos sed after righteousness, por la justicia, la rectitud. I know some people. Yo conozco de algunas personas. Can we talk? Podemos hablar. No, I'm stepping on a lot of toes today, but I can't help being myself. Yo sé que estoy pisando muchos deditos de los pies, pero no puedo impedir ser yo. There are some people that are planning dinner. Hay algunas personas que están planeando su cena. Not for today. No para hoy. For next Wednesday. Pero para el próximo miércoles. You know, I know people like that. Y saben que conozco a personas así. What are we going to eat next Thursday? ¿Qué vamos a comer el próximo jueves? What are we going to eat 4 Thursdays from now? ¿Qué vamos a comer 4 jueves después de hoy? There's an obsession. Hay una obsesión. Hunger. Hambre. And thirst. Y sed. Make sure we have everything prepared. Confirmar que tenemos todo preparado. Hunger and thirst. Hambre y sed. And yet, I'm the same way. Y sin embargo, yo soy igual. Do we prepare meals? Nos preparamos comidas. In the word. En la palabra. And I'm getting older. Y yo me estoy envejeciendo. So sometimes I don't. Can I be honest? ¿Puedo ser sincero con ustedes? I don't enjoy reading the word. No me gozo de leer la palabra. Can I be honest? ¿Puedo serles sincero? Not because it's the word. No porque sea la palabra. Because my eyes, they get tired quicker. Porque mis ojos se me cansan más rápido. So I put on a TV. Así que enciendo la televisión. Or a tape. O una grabación. Just prepare your meal. Simplemente prepare sus comidas. It could be an MP3. Puede ser un MP3. It could be a CD. Un CD. It could be, believe it or not, there is some Tov stuff on Christian television. Y créanlo o no, hay cosas Tov en la televisión cristiana. Zola Levitt. Zola Levitt. Jonathan Bernis. Jonathan Bernis. Jewish Jewels. Jewish Jewels. Believe it or not, there's some good stuff on even on Christian TV. Aún hay cosas Tov en la televisión cristiana. And it help your eyes relax. Y si le ayuda a sus ojos a relajarse un poquito. But begin to prepare. Pero comience a preparar. What am I going to do to build up my ruach? ¿Qué voy a hacer para edificar mi ruach? Tonight. Hoy en esta tarde. How about tomorrow morning? ¿Qué tal mañana por la mañana? Why can we prepare kale and beans and soup, but we can't discipline ourselves for a time in the Word? So Yeshua says you need to hunger. Porque es que sí podemos preparar col rizado, frijoles y sopa, y no preparar una comida en la palabra. Y Yeshua dice que tenemos que tener hambre. And stay thirsty. Y mantenernos con sed. And I'm gonna hit on this again and then I'm gonna close. Y voy a tocar esto de nuevo y luego cierro. With this age of social media, con esta época de medios sociales, bells and buzzers and instant messaging, anuncios, mensajes instantáneos. You know, Instagram, Instacook, Instabook, Instashnook, with everything, toys, bells, whistles, all kind of chazaraya out there. Con todos estos juguetes que están allá afuera. We are such a retarded culture. Somos una cultura tan retardada. We can barely hold a conversation. Y apenas podemos tener una conversación. Folks, excuse me. Espérenme un segundito. What were we saying? ¿Qué decían? What were we saying? ¿Qué decían? Hold it. Is that your phone or my? Is this I don't know. Whose phone? Where's the phone? ¿Dónde está el teléfono? It's vibrating. Está vibrando. I thought I turned it off. Pensé que lo apagué. So, you
we hear bells with this ear. Oímos las campanas con este oído. Whistles with this ear. Chiflidos con este. And then in our pocket. Y luego en nuestro bolsillo. Rastaman vibration. Las vibraciones. Exidas. And then we got toys vibrating in our pocket. Y tenemos juguetes vibrando en el bolsillo. We're hungering and thirsting, yeah, right. Y tenemos hambre y sed. Sure. Sí, ¿cómo no? If we took one tenth of the time. Si tomáramos una décima parte del tiempo. Away from social media. Lejos de los medios sociales. And spend time in His Word. Y pasáramos tiempo en su palabra. We'd be filled. Estaríamos llenos. In other words. En otras palabras. When we're filled with His Word and His Spirit by worship. Llenos de su palabra y su ruaja a través de la adoración. We are supernaturally favored. Somos favorecidos de manera sobrenormal. And supernaturally chosen. Y sobrenormalmente escogidos. And we will prosper. Y triunfaremos. And I don't do that, and I need to be better at it. Y yo no hago eso, y tengo que mejorar en ese aspecto. The same way you're planning your groceries, you know when you're going to go grocery shopping, how much you need, you've got a budget, you've got all, you're hungry and thirsty after your next meal. De la misma manera que usted planea su compra de su almacén y está con hambre y con sed para su próxima comida. The Constitution. La Constitución dice. Plan your next meal. Mantengan su planeen su próxima comida. In the word. En la palabra. Singing. Entonando. Worship. Adorando. Planeen. Because if you don't plan it, it won't get done. Porque si no lo planean, no va a hacerse. So the church says, these are attitudes. Así que la iglesia dice, estas son actitudes. Yahweh says, these are not attitudes. Yahweh dice, estas no son actitudes. These are principles. Estos son principios. Of the constitution of the mountain people. De la constitución del pueblo de la montaña. The non-mountain people. El pueblo que no es de la montaña. Don't climb with me. No escala conmigo. The mountain people. La gente de la montaña. Struggle. Se esfuerza. To hear everything. Por oír todo. That comes out of my mouth. Lo que procede de mi boca. You notice the multitudes didn't go up. Y notan que la multitud no subió. They're people of the earth. Son gente de la tierra. We are mountain people. Nosotros somos gente de la montaña. And we have a mountain constitution. Y tenemos una constitución de la montaña. And that constitution are principles. Y esa constitución of Torah. Son principios de Torah. So that we could be great in our journey and great in the kingdom. Grandes en nuestra jornada y grandes en el reino. They have nothing to do. No tienen nada que ver with attitudes. Con las actitudes. They have to do being full of the Ruach. Tienen que ver con estar llenos de la Ruach. As these things manifest. Así como estas cosas se manifiestan. For the Torah keeper. Para el que guarda Torah. Saved by grace. Redimido por ternura a través de emuná. ¿Aprendieron algo? Yes. Sí. So let me chill when we go out there. Así que ya me dejan relajar. Let me chill. Y ir allá afuera. So Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for tuning in. Toda rabá por sintonizar. We're going to continue with the Mountain Constitution Part 2. Continuamos con la segunda parte de la Constitución de la Montaña. 10 a.m. tomorrow. Mañana a las 10 de la mañana. To 12. Hasta las 12. And then I'm going to bring on at 12 o'clock Mariami. Y luego a las 12 viene Mariami. And she'll be ministering to you in español. Y les estará ministrando en el español. Make sure you're with us. Así que confirmen de estar con nosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Go ahead. Praise Allah, Yeshua. Ketchup, please. Say the brachas.